Hola arañitas, les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la saga de Shingeki no Kyojin y es el turno de tejer al Capitán Levi. Lo hice en modo chibi porque a mí me gustó mucho este diseño y vi que a ustedes también. Así que aquí está. Mide aproximadamente 14 centímetros de alto y por supuesto su capita se puede sacar. Así que espero que les guste mucho. Si es así, dejen su like en el video y déjenme en los comentarios qué otro personaje quieren que siga para otro video. Así que nada, los dejo con los materiales y el paso a paso a continuación. Bueno, ahora vamos a hacer los bracitos y vamos a empezar con nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos de la vuelta anterior. En el último punto de la vuelta vamos a hacer cambio de color a la avellana para seguir tejiendo el bracito. Y de la vuelta número 3 a número 7 vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 5 vueltas seguidas. Y recuerden que estos bracitos pequeñitos no llevan relleno. Ahora vamos a hacer las piernas y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, por lo que vamos a terminar esta segunda vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos que hicimos en la vuelta anterior. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones seguidas bien apretaditas para que después no se abra al momento de rellenar. Y terminamos con 3 puntos bajos y un total de 9 puntos en esta vuelta. Ahora de la vuelta número 5 a la número 7 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas y vamos a rellenar un poco el piecito. Bueno, aquí rellené el zapatito y le vamos a dar así un poquito la forma, ya, a medida que le ponemos el relleno. Y ahora nos toca la vuelta número 8, donde nos vamos a enganchar en la hebra de atrás del punto que sigue. Nos vamos a enganchar con el color gris perla para hacer la pierna. Y vamos a tejer los mismos 9 puntos bajos de la vuelta anterior, pero tejiendo solamente por las hebras de atrás del punto. Muy importante, solo por las hebras de atrás. Y ahora vamos a retomar el color café y vamos a tejer en las hebras que nos quedaron disponibles aquí en la parte de adelante. Y vamos a repetir 9 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada hebrita disponible. Al terminar nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos. Nos vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a cortar la hebra cortita porque después solo la vamos a esconder con la aguja. Y vamos ahora a retomar el tejido gris perla y vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos de la vuelta 9 hasta la vuelta número 11. O sea, vamos a hacer 3 vueltas de 9 puntos bajos y tenemos que rellenar la pierna. Bueno, aquí terminé la pierna y tenemos que hacer, por supuesto, 2 exactamente iguales. En la primera vamos a cortar el hilo y en la segunda no, porque con ese vamos a seguir tejiendo y unir las piernas. Entonces, donde terminamos la vuelta, ahora tenemos que hacer
puntos bajos hasta quedar en el lado izquierdo. Vamos a hacer los puntos bajos necesarios para quedar justito en el lado izquierdo y que al unir las piernas nos queden derechitas. Bueno, aquí yo hice dos puntos bajos para quedar justo en el lado izquierdo y ahora sí vamos a levantar tres cadenitas al aire, bien sueltecitas para que después no nos cueste tejer ahí. Y nos vamos a unir en la otra pierna, también aquí en este ladito, y vamos a tejer los 9 puntos bajos de esta pierna. Al terminar vamos a tejer en las 3 cadenitas que hicimos al aire, vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita. 1, 2 y 3. Y ahora nos pasamos a la siguiente pierna y tejemos los 9 puntos bajos de esta otra pierna. Ahora vamos a tejer en estas 3 hebritas que nos quedaron de las cadenitas por el otro lado y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos bajos. Aquí voy a marcar con este mismo hilito y vamos a empezar la vuelta número 13, donde vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer la vuelta número 14 y vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 16 y 17 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior. O sea, vamos a hacer dos vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Y no se olviden de ir rellenando el cuerpo a medida que vamos tejiendo. En la vuelta número 18 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 15 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Repetiremos la secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 12 puntos bajos. De la vuelta número 20 a la número 22, vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas. En el último punto de la vuelta vamos a hacer cambio de color a color piel para seguir tejiendo la cabecita. Y en la vuelta número 23 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 24 vamos a hacer un aumento en cada punto. Como en la vuelta anterior quedamos con 9 puntos, debemos terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 25 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 26 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta y así terminaremos con un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 27 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la parte negra de la cabecita para después poder poner el cabello encima y que se vea bien. Yo terminé mi vuelta justo aquí. Entonces,
me va a calzar justo para tejer 10 puntos en color negro en la parte de atrás. Es súper importante que los 10 puntos queden justo centrados en la parte de atrás. Entonces voy a hacer cambio de color en el último punto. Voy a cambiar a negro y voy a tejer mis 10 puntos bajos. Estos 10 puntos deben estar centrados en la espalda para que así el cabello quede parejo por ambos lados. El punto número 10 lo voy a cerrar con el color piel y vamos a seguir tejiendo la vuelta 28. Voy a tejer 30 puntos de color piel. En el último punto de color piel lo vamos a cerrar con el color negro y así hacemos cambio de color y terminamos con 2 puntos bajos. Para terminar la vuelta con los mismos 42 puntos bajos de la vuelta anterior. Como ven acá, la idea es ir aumentando de 2 en 2, o sea, agregando 2 puntos negros en cada lado en cada vuelta. Y así nos va a quedar en diagonal. Vamos a ir de 2 en 2. Por eso es súper importante que los primeros 10 puntos bajos queden súper centrados en la espalda, para que vaya aumentando de forma pareja en ambos lados. Entonces ahora vamos a empezar la vuelta número 29. Y vamos a tejer los 10 puntos en color negro más 2, o sea 12. 12 puntos bajos de color negro. El último punto de color negro lo vamos a cerrar con el color piel y vamos a seguir tejiendo 26 puntos bajos en color piel. El último punto lo vamos a cerrar con color negro nuevamente y vamos a terminar la vuelta con 4 puntos bajos de color negro. Como ven, ahí va aumentando de 2 en 2 en cada lado. Entonces ahora vamos a empezar la vuelta número 30 tejiendo los 12 puntos bajos que ya tenemos más 2. O sea, 14 puntos bajos en color negro. En el último punto vamos a hacer cambio de color a piel y vamos a tejer 22 puntos bajos en color piel. En el último punto hacemos cambio de color al negro y tejemos 6 puntos bajos y así terminamos la vuelta. Entonces ahora vamos a empezar la vuelta número 31, donde vamos a tejer los 14 puntos bajos de color negro más 1. O sea, vamos a tejer 15 puntos bajos de color negro. Porque esta es la última vuelta donde vamos a agregar más puntos de color negro. En el último punto vamos a hacer cambio de color a piel y vamos a tejer 20 puntos bajos en color piel. En el último punto vamos a hacer cambio de color a negro y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos de color negro. Este va a ser el ancho máximo de color negro, así que ahora nos quedan hacer 6 vueltas. De la vuelta número 32 a la 37, vamos a repetir lo mismo que en esta última vuelta. Vamos a tejer 15 puntos bajos de color negro, 20 puntos bajos de color piel, 7 puntos bajos de color negro. Y así les va a quedar esta parte de aquí pareja hacia arriba, que es el ancho máximo que va a tener la cabecita en color negro. Solo hay que mantener por 6 vueltas el mismo patrón y que les quede derechito. Bueno, aquí terminé todas las vueltas con color negro, justo hasta el ancho, todas iguales. Y es súper importante que quede justo en los laterales, que quede exactamente igual en ambos laditos, porque acorde a esta línea vamos a poner los ojitos.
y los ojitos van entre la vuelta número 31 y 32 y vamos a contar desde aquí. Justo desde el cambio de color vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí va el ojito. Y con el otro vamos a hacer lo mismo. En el otro lado también vamos a contar 6 puntos. 6 puntos en cada lado y nos van a quedar 8 puntos entre cada ojito. Y va a quedar parejito y acorde a las piernas y a todo el cuerpo. Súper importante mantener la línea lateral. Entonces ahora vamos a seguir cerrando y ahora ya vamos a trabajar todas las vueltas en color negro. Y vamos a hacer la vuelta número 38, donde vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a poner la barrita de silicona que va a ser de soporte de la cabecita. Un pedacito de más o menos 5 centímetros está bien. Lo vamos a introducir en el cuello, que tome parte del cuerpo y así va a firmar la cabecita para que esta no se caiga después. Ahí está. Y ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a hacer la vuelta número 39, donde vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Y vamos ya a empezar a rellenar la cabecita. Bueno, aquí ya rellené la cabecita y es súper importante rellenar bien desde la parte de abajo. Que desde abajo nos quede bien redondita la cabeza para que tenga el tamaño acorde a las piezas que le vamos a ir poniendo encima. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 40, donde vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 41 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 42 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución por toda la vuelta y terminaremos con un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos de cerrar con la aguja. Aquí terminé y ahora vamos a cerrar con la aguja, tomando la hebra de adelante del punto, pasamos y apretamos. Y así vamos a pasar por todos los puntos de la vuelta. Y así está terminado el cuerpo, así que vamos con las siguientes partes. Ahora vamos a hacer la chaqueta y vamos a empezar haciendo nuestro nudito de inicio y tejiendo 13 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo y vamos a hacer uno en cada cadenita hasta el final, son un total de 12 puntos bajos. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar la vuelta número 2 haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a hacer 2 aumentos seguidos, uno en cada puntito. Y terminamos con 5 puntos bajos y un total de 14 puntos en esta vuelta. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar la vuelta número 3, donde vamos a repetir los mismos 14 puntos bajos de la vuelta anterior. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a empezar la vuelta número 4. Donde vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
y vamos a hacer dos aumentos, uno en cada punto. Y ahora hacemos 6 puntos bajos y vamos a terminar la vuelta con un total de 16 puntos bajos. Aquí terminé y ahora vamos a tejer por todo alrededor una orillita y justo estamos en este lateral donde vamos a tejer 2 puntos bajos. Luego nos vamos a pasar a la parte de arriba donde vamos a trabajar con punto medio alto. Entonces en el primer puntito vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer 10 puntos medios altos, uno en cada punto. Y en el último puntito de arriba vamos a volver a hacer un aumento de punto medio alto. Ahora nos pasamos a este otro lateral, donde vamos a tejer 2 puntos bajos nuevamente. Y en el último puntito de aquí abajo nos vamos a enganchar con un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para coser. Y así está lista nuestra chaquetita. Ahora vamos a tejer el pañuelo y vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y tejiendo 4 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo y vamos a hacer uno en cada cadenita. Son un total de 3 puntos bajos. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y vamos a volver a repetir los 3 puntos bajos, pero vamos a trabajar solo por la hebra de atrás del punto. Vamos a hacer punto bajo, los mismos 3. Solo por la hebra de atrás. Y de la vuelta número 2 a la vuelta número 5, vamos a tejer los mismos 3 puntos bajos, solo por la hebra de atrás. Al terminar, levantamos una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser el pañuelo. Y así está listo. Entonces, esta hebrita cortita la vamos a esconder con la aguja. Y con esta larga vamos a pasar la aguja y vamos a recoger toda la parte de arriba para que se apriete y quede con la forma del pañuelo para el cuellito. Ahora vamos a hacer las orejitas y vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajustamos nuestro anillo mágico y en vez de engancharnos en el primer punto de acá, simplemente vamos a hacer una cadenita y dejamos hebra larga para después poder coser la orejita en la cabeza. Este hilo cortito lo vamos a esconder y así está listo y por supuesto tenemos que hacer dos orejitas exactamente iguales. Ahora vamos a tejer el cinturón y vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y tejiendo 25 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo y vamos a hacer en el segundo y en el tercero, o sea, vamos a hacer 3 puntos bajos. Luego en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto medio alto y luego vamos a tejer 16 puntos altos. 16 puntos altos, uno en cada cadenita. Aquí terminé los 16 puntos altos y en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto medio alto. Y en las últimas 3 vamos a hacer un punto bajo en cada una, o sea vamos a hacer 3 puntos bajos. Y termina la vuelta. Al terminar, levantamos una cadenita, giramos la pieza
Vamos a empezar la vuelta número 2. Vamos a empezar nuevamente con 3 puntos bajos, uno en cada punto. Luego, en el siguiente punto, un punto medio alto. Luego, 16 puntos altos. Luego de estos 16 puntos altos, vamos a hacer un punto medio alto y 3 puntos bajos. O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Exactamente lo mismo en la vuelta número 2. Al terminar, levantamos una cadenita y dejamos hebra larga para coser. Y así va a estar lista esta pieza, que es como el cinturón. Este hilo cortito lo escondemos y así está terminada. Ahora vamos a hacer la capa y vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y vamos a tejer 25 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a tejer el primer punto bajo y vamos a hacer un total de 24, uno en cada cadenita. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 2, donde vamos a tejer 4 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de estos 6 puntos vamos a hacer un aumento. Después vamos a tejer 3 puntos bajos, uno en cada punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento y terminamos con 4 puntos bajos y un total de 28 puntos en esta vuelta. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 3, donde vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento dos veces seguidas. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora vamos a hacer la secuencia de un aumento y 3 puntos bajos dos veces seguidas y así vamos a terminar la vuelta con un total de 32 puntos bajos. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza y empezamos la vuelta número 4, empezando con 15 puntos bajos, uno en cada punto. Después de estos 15 puntos bajos vamos a tejer dos aumentos seguidos, uno en cada punto. Y terminamos con 15 puntos bajos y vamos a tener un total de 34 puntos en esta vuelta. Al terminar levantamos una cadenita, giramos la pieza. En la vuelta número 5 y número 6 vamos a repetir los mismos 34 puntos bajos de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer una orillita. Y vamos a empezar por el lateral tejiendo 4 puntos bajos. Ahora nos vamos a pasar a la parte de arriba y vamos a tejer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Repetimos esta secuencia por toda la parte de arriba y vamos a terminar con un total de 21 puntos bajos. Ahí está listo. Y nos vamos a pasar al otro lateral, donde vamos a volver a tejer 4 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer los 34 puntos bajos de aquí abajito, un punto bajo en cada punto.
Al terminar vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, una cadenita y cortamos la hebra cortita para después esconderla con la aguja. Y ahí está, entonces vamos a hacer una tirita para que se pueda amarrar. Vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y vamos a tejer 6 cadenas bien apretaditas. Y ahora nos vamos a enganchar en la capita en la parte de arriba, justo en el primer punto, y vamos a hacer los 21 puntos bajos que hicimos en la última vuelta. En la parte de arriba, 21 puntos bajos. Al terminar los 21 puntos bajos, vamos a tejer ahora 6 cadenitas al aire bien apretaditas para que nos quede la tirita en ambos lados de la capa y que se pueda amarrar. Entonces ahora cortamos el hilo y yo lo aprieto y lo dejo bien cortito para después amarrar. Aquí, si ustedes quieren, pueden imprimir el logo y pegarlo. Yo en este momento no tengo cómo imprimir, así que quizás después lo haga. Imprimirlo así pequeñito y pegarlo ahí en la capita. Ahí ustedes deciden si quieren hacerlo o no. Y así está terminada mi capita. Bueno, ahora vamos a hacer el pelito y el pelito está hecho en dos partes. Y ahora vamos a hacer la primera, que es solo un mechón de cabello. Vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y vamos a tejer 21 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer primero un punto deslizado. Luego en la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Y luego vamos a trabajar con puntos medios altos. Vamos a tejer 16 puntos medios altos, una en cada cadenita. Al terminar los 16 puntos medios altos, vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo. Y en el último un punto deslizado. Hacemos una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser después el pelito. Y así está terminada la primera pieza del cabello. Ahora vamos a tejer la segunda parte del cabello, que es la cortina completa. Y vamos a empezar con nuestro nudito de inicio y tejiendo 15 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer primero un punto deslizado. En la siguiente cadenita un punto bajo y luego vamos a tejer con puntos medios altos. Vamos a tejer uno en cada cadenita, son un total de 12. Al terminar vamos a levantar inmediatamente el siguiente mechón y vamos a tejer 16 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a tejer un punto medio alto en cada cadena, son un total de 13. Al terminar vamos a levantar el siguiente mechón y este va a tener un total de 17 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado, en la siguiente cadena un punto bajo. Y vamos a tejer un total de 14 puntos medios altos, uno en cada cadenita. Y vamos a repetir este mechón un total de 4 veces seguidas. Bueno, aquí terminé los 4 mechones iguales. Y ahora vamos a hacer el siguiente, que tiene 15 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado, en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a tejer 12 puntos medios altos. Y este mismo mechón lo vamos a tejer un total de 3 veces, 3 mechones iguales.
Aquí terminé los 3 mechones de 15 cadenas y ahora vamos a hacer el que sigue, que tiene un total de 13 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado, en el siguiente vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a tejer 10 puntos medios altos. Y este mechón lo vamos a tejer un total de 4 veces. 4 mechones iguales a este. Aquí terminé los 4 mechones de 13 cadenas y ahora vamos a hacer el último mechón, que tiene un total de 10 cadenas. En la segunda cadenita vamos a hacer un punto deslizado, en la siguiente vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a tejer 7 puntos medios altos. Al terminar, vamos a levantar una cadenita y vamos a dejar hebra larga para después poder coser el cabello. Y así está terminada la cortina, así se ve. Y con esto terminamos el cabello. Bueno, ahora vamos a hacer los ojitos. Como siempre, aquí ustedes pueden hacerlo como a ustedes más les guste. Yo les voy a mostrar cómo hice este, exactamente este. Vamos a entrar por la parte interna media del ojo y pasamos el hilito sobre el ojo. Luego, a un punto de distancia justo en la mitad, metemos la aguja y la sacamos hacia arriba. Por delante del hilito y apretamos y luego vamos a entrar por el mismo lugar, pero por detrás del hilito. Y ahí va a tener la forma, entonces vamos al otro ojo y hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya están terminados los ojitos y vamos a usar el mismo hilito para marcar la ceja. Entonces vamos a empezar a un punto más allá del ojito, en la parte interna, y 3 líneas hacia arriba. Ahí vamos a marcar nuestro hilito, o sea, por ahí vamos a salir. Luego vamos a contar un puntito hacia el lado y uno hacia abajo, y ahí vamos a poner el primer alfiler. Y vamos a pasar el hilito por abajo de ese alfiler y luego hacia arriba. En la línea de arriba, justo a un puntito más allá de donde terminamos el ojo, en la línea de inicio, ahí vamos a poner el segundo alfiler y el hilito va a pasar por arriba de ese alfiler y en diagonal hacia abajo. Y vamos a contar un puntito hacia el lado, uno hacia abajo y ahí vamos a meter la aguja. Vamos a entrar por la parte de abajo, pasamos sobre el hilito y entramos en el mismo punto. Y así vamos a enganchar el hilito y le vamos a dar forma a la ceja. Y en los dos alfileres vamos a hacer lo mismo. Y ahí está terminada, entonces ahora tenemos que hacer la otra exactamente igual. Vamos a seguir los mismos pasos para que ambas cejas queden iguales. Bueno, y aquí está terminada mi carita. Aquí ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, hacerle nariz, boquita, otro tipo de cejas. Eso queda siempre a su elección. Entonces ahora vamos a empezar a ensamblar y vamos a empezar con las orejitas. Y vamos a usar esta línea de referencia, la línea del cambio de color. Y la vamos a poner a la altura de los ojitos. Justo los dos puntos que usan los ojitos, ahí, a esa altura, vamos a poner la orejita. Y con la otra vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar el mismo punto de referencia, los ojitos, para que ambas orejitas queden parejas. Ahora vamos a poner la chaqueta y la línea de puntos medios altos que hicimos en la parte de arriba, la vamos a doblar hacia afuera para que forme el cuellito de la chaqueta. Así. Y ahí la vamos a poner en el cuerpo.
y vamos a fijar la parte de arriba, justo en el cuellito, ahí vamos a fijar. Y la parte de abajo va a quedar suelta. Solo vamos a coser por la parte de arriba para que la chaquetita tenga el efecto de que está abierta. Ahora vamos a poner el cinturón y lo vamos a poner de tal forma que tape la unión de las piernas en la parte de adelante. Vamos a juntar los dos extremos y tienen que quedar justo unidos en la parte de al medio. Ahí está, ven que no se ve la unión de las piernas casi. Y en la parte de atrás vamos a ir acomodando y nos tiene que quedar una línea gris entre la chaqueta y el cinturón para que quede bien acomodado. Así que ahí está, listo. Vamos a coser por la parte de arriba y va a quedar fijado. Y por último vamos a poner los bracitos. Súper importante, lo vamos a poner debajo del cuellito de la chaqueta y que quede bien alineado con la pierna, que quede derechito. No tan adelante ni tan atrás, sino que les quede alineado con la pierna. Y el otro bracito es lo mismo. Importante que nos queden alineados con la pierna para que al mirarlo de frente se vea bien y todo calce perfecto. Si ustedes no saben cómo coser, les voy a dejar abajo el video donde les enseñé a coser las piezas. Así que voy a coser y vuelvo. Bueno, aquí ya cosí todas las partes y ahora vamos a dar los detalles con el hilito café para hacer el arnés. Entonces, vamos a tomar nuestro hilito café y vamos a entrar por la parte de atrás y vamos a hacer las líneas de la pierna primero. Vamos a rodear la pierna con el hilo justo a una línea de la unión de piernas. Esa va a ser la referencia. Vamos a entrar por donde mismo iniciamos y vamos a salir una línea más abajo y vamos a volver a rodear la pierna. Nos van a quedar las líneas con las líneas cafés, nos van a quedar con una línea de separación de puntos. Y ahora vamos a salir por la parte interna de la pierna, justo en el medio, y vamos a hacer una línea en diagonal hacia la primera línea café. Y ahí vamos a entrar y va a estar lista la pierna. Ahí está lista y ahora vamos a hacer lo mismo en la otra pierna. Bueno, ahora vamos a hacer las líneas de acá arriba. Y voy a salir con mi hilito aquí en el cinturón, dejando más o menos tres puntitos en el centro y lo vamos a llevar hasta arriba. Vamos a insertar la aguja detrás de la chaqueta para que no se vea y vamos a salir por el otro lado. Y ahora nos enganchamos en el otro extremo del cinturón y así las líneas van a quedar parejitas. Entonces, para la línea del centro vamos a usar el pañuelito para medir. Lo vamos a poner aquí en el cuellito y hasta donde llega, un poquito más abajo, vamos a hacer la línea para que se pueda ver. Y así está listo. Entonces ahora voy a coser el pañuelo justo aquí en el cuellito, en el espacio que queda en la chaqueta. Y volvemos para poner el pelito. Bueno, aquí está el cabello y es súper importante que los mechones queden lisos. Entonces, si ustedes lo tejen muy apretado, se van a enrollar. Tienen que tejer los puntitos bien sueltos para que los mechones queden lisos. Y tenemos aquí el derecho, que esto va a ir a la cabeza. ¿Ya? El revés, que es este ladito, va hacia arriba. Y este es el derecho. Esto va pegado a la cabeza. Y vamos a empezar. Vamos a fijar la cortina calculando en este ojito, una línea más allá, ahí, siguiendo esta misma línea, ahí vamos a fijar el primer mechón y vamos a ir ordenando. Los dos primeros mechones deben quedar adelante de la orejita. Luego los cuatro mechones que siguen van en la parte de atrás, que son los de 17 cadenas.
y luego vienen los 3 mechones de 15 cadenas. Estos 3 mechones los vamos a usar para girar, ¿ya? Vamos a doblar la cortina justo en esos 3 mechones que tienen que quedar justo en la parte de atrás. Ya vamos a apretar y acomodar para que estos 3 mechones de 15 cadenas queden justo en la parte de atrás y nos permita doblar y que toda la cabeza quede con mechones de cabello, que no queden espacios vacíos. Así que con harta paciencia vamos a acomodar. Esta es la parte un poquito más complicada del cabello, los demás mechones se acomodan súper bien. Simplemente aquí estos 3 mechones debemos acomodarlos bien para que pueda doblar y se vea así. Todo con mechones de cabello, que no queden espacios vacíos para que quede bonito. Como ven, el cabello se acomoda solito los demás mechones de cabello en su lugar. Luego vamos a acomodar los siguientes 4 mechones más cortitos, ya atrás de la orejita. Y el último mechón de cabello, que es el más cortito, va a ir en la parte de adelante. Y así va a estar acomodado el cabello. Entonces los mechones más cortitos van en la parte de adelante de la carita, o sea, delante de las orejas. Y los de atrás se van acomodando. Les repito, con harta paciencia para que les quede bonito. Tiene que calzar bien, solamente que hay que darse el tiempo de acomodar bien para después coser y que tenga esta forma redondita el corte, ya que todos los mechones les van a quedar ordenaditos. Y aquí arriba tienen que quedar las dos partes bien juntitas para que parezca la línea de división del cabello, ya que no queden separadas, sino que queden justo bien unidas y así va a quedar perfecto. Entonces ahora vamos a tomar la otra parte del pelito, este mechón, y vamos a tomar un extremo de acá y lo vamos a doblar hacia abajo, ¿ya? Lo doblamos hacia abajo, nos va a quedar así. Luego esta puntita de acá la vamos a doblar hacia arriba y nuevamente hacia abajo y vamos a formar una M. Otra vez. Es para formar esta parte del pelito para que tenga la forma correcta del cabello. Entonces vamos a tomar la puntita de acá y la vamos a doblar hacia abajo. Y el otro extremo lo doblamos hacia arriba y nuevamente hacia abajo. Y así nos va a quedar esta especie de M. Este hilito lo vamos a llevar hasta el medio para que después podamos coser ahí. Y el centro lo vamos a poner justo donde viene la línea del pelito. Y así vamos a terminar el cabello. Entonces ven que ahí le da ese mechoncito, le da un poco de volumen. Y entonces vamos a coser solo por la línea de arriba. Primero la cortina, vamos a coser la parte de arriba, solo la parte de arriba. Y luego este mechón vamos a coserlo aquí en el medio. Solo en el medio, los mechones deben quedar sueltos en la parte de abajo. Entonces yo voy a coser la parte de atrás del cabello y después les muestro cómo coser el mechoncito de adelante, que quizás puede ser un poquito más complicado. Como ven, el cabello queda suelto, solo va cosido en la parte de arriba, en la unión, y los mechones quedan totalmente libres y sueltos. Así que ahora voy a coser este pelito, que es más fácil, solo vamos a coser por la línea de arriba. Y después voy a coser este otro de adelante y les voy a mostrar, porque puede ser un poquito más complicado. Bueno, aquí ya cosí la primera parte del pelito, la cortina. Y como ven, queda ahí súper bien, se acomoda súper bien. Así que ahora vamos a poner el otro mechón de cabello. Vamos a tomar esta forma de M. Y el centro lo vamos a poner justo en la línea aquí de unión del cabello. Justo ahí en la mitad. Y vamos a fijar solo el centro. Con un alfiler, ahí. Y ahora vamos a coser simplemente donde está el alfiler. Solo en el medio, ahí vamos a coser. Para que los mechones queden sueltecitos. Y simplemente voy a dar aquí algunas puntaditas para fijarlo. Solo la parte del centro.
Y ahí está listo, queda el pelito, como ven, levantado. Y ahora el último detalle que voy a hacer es hacer unas líneas aquí en la orejita. Vamos a marcar como las patillas, el pelito que está aquí, entonces voy a salir justo en el centro de la oreja. Y voy a hacer algunas líneas en diagonal hacia arriba para marcar la continuación del cabello en esa parte. Bueno, hice tres líneas y ahí, como ven, se ve más natural. Entonces en el otro lado lo mismo. Y ahí ya está terminado el cabello. Así está listo nuestro muñequito. Así que voy a terminar de rematar para mostrarles cómo se ven terminados. Y bueno, arañitas, aquí están terminados mis muñequitos del Capitán Levi. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Aquí está con su capita y aquí sin la capita. Así que de verdad espero que les haya gustado mucho, mucho este tutorial. Así que si les gustó, dejen su like. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.